Agradezco el honor de poder dirigirme a ustedes. Hemos sido retados, desafiados por expertos. Nos han hecho recorrer el mundo, la historia. Nos han hecho llorar como lo fue la película de anoche. Nos han hecho desarrollar un sentimiento de responsabilidad frente al destino de nuestras naciones. Nos han levantado para que volvamos a nuestros países a establecer jurisprudencia que ayude a fortalecer la familia. Hemos escuchado análisis de las diferentes situaciones que enfrenta la familia y las amenazas alrededor del mundo. Y ahora nos toca dirigirles a ustedes a un aspecto personal. Regresamos a casa. Esto podría ser simplemente un encuentro de intelectuales, o podría ser trascendental si cada uno de nosotros vuelve a casa a escribir la mejor de las historias en su familia. Dos propuestas. Uno, volvamos a amar a nuestro cónyuge. Preguntaba uno de los camarógrafos que fue contratado para una de las entrevistas que di si era casado o soltero. Y él dijo, juntado. ¿Y por qué no te casas? No tengo que probarle nada a nadie. Por eso vivo con mi novia. Posiblemente 23 años. Me dio un dolor profundo. Su mirada se miraba extraviada. Parecía que le faltaba algo. No tenía la capacidad de definir por qué casarse. Esta generación tiene miedo de casarse por varias razones. Uno, se ha vuelto hedonista, una sociedad egocéntrica, donde le hemos entrado en un concepto de éxito a favor de acumular riqueza, dinero y a favor de complacer los deseos más egoístas. Tienen miedo, porque el 50% de estos jóvenes vienen de hogares que han terminado desarticulados por el divorcio. Volvamos a casa a ser fiel a nuestro matrimonio. Volvamos a casa a amar a nuestro cónyuge. Volvamos a casa con la premisa de disfrutar el viaje con nuestro cónyuge y terminar juntos. Viene a mi memoria la escena emotiva cuando el abuelo de Helen, mi esposa, muere. Su esposa ha muerto. El abuelo tiene 92 años. Frente a aquella escena emocionante, con gran dificultad, sus 92 años, se pone de pie y frente a sus hijos, nietos y bisnietos dice: te amé estos 72 años y te fui fiel. No había nada más que decir. Se sentó y escribió la historia. Usted y yo debemos volver a casa, hacer un pacto con nuestro cónyuge. Por amor a nuestros hijos, terminemos juntos. Por amor a nuestros hijos, démonos la posibilidad de dejar un buen legado a ellos. Por amor a nosotros dos, disfrutemos el viaje y terminemos juntos. Sería retórica este congreso si nosotros no volvemos a casa a amar a quienes hemos tenido que amar. En muchos de los congresos a los que voy, hoy nos piden las empresas definir concepto de éxito y poder conducir a la nueva generación hacia el éxito. Y en los últimos años me he preguntado qué significa y si vale la pena alcanzarlo. Ese éxito desfigurado por el poseer la apariencia y la popularidad, antivalores que han regido una actualidad y han confundido a nuestros jóvenes. El verdadero concepto del éxito me lo enseñó mi papá. Tiene 85 años. Eran 8 hermanos y quedan 3. El otro día dijo: quisiera estar con ustedes, con cada uno de ustedes, porque no sé cuánto tiempo tengo para verles una vez más. Nos reunimos la familia juntos. Él lloraba y reía mientras contemplaba la escena de los hijos y de los nietos y de los nietos jugar entre ellos. Coincidimos en la tarde tomando algo juntos y me miró a los ojos. Mamá murió hace 20 años. Y él dijo: hijo,
Una de las satisfacciones más grandes que tengo es saber que si un día de estos quisiera dejar de vivir solo, sé que puedo ir a vivir a la casa de cualquiera de ustedes, mis hijos, y yo seré bien recibido. Sus ojos se mojaron, bajó la mirada y por dentro me dije, él ganó. Fue entonces cuando comprendí el verdadero significado del éxito. No lo determina la fortuna que acumulo, la gastan extraños. No lo determinan los títulos que tengo, se vuelven amarillos. No lo determina la fama, se acaba cuando se apaguen las cámaras. Lo determina llegar al final de la carrera, al lado de las personas que he tenido que amar. Es tener la capacidad de mirar hacia atrás y poder mirar a los ojos y abrazar a los míos. El reto más grande que podemos llevar en este congreso es llevar la máxima de terminar juntos y haber disfrutado el viaje. Volvamos a casa a ser personas verdaderamente exitosas. Respecto a nuestros hijos, solo tenemos un desafío: dejar un legado. Un legado es la construcción de tres elementos fundamentales. Uno, pasar los aspectos buenos de la herencia que hemos recibido de nuestros padres y de nuestros abuelos, de los que abrieron camino para que hoy estemos donde hoy estamos. Yo vengo de un abuelo que era hijo de una aventura extramatrimonial, de una madre que era una hija de una aventura extramatrimonial, de una madre que se convierte en madre adolescente a los 16 años, de una madre que por ser lo que es, su madre la regala a una tía y sus recuerdos de infancia era haber crecido en un hogar donde fue abusada y lastimada. Muchas veces la vi llorar, recordar sus momentos de infancia, con lágrimas que en algún momento significaban lección para nosotros, porque estábamos aquí con una mujer que había sido capaz de trascender a la historia y la adversidad. De ahí vengo. Se casa con mi papá y mi papá había salido a los 13 años de casa a causa de la pobreza. En medio de 8 hermanos con una madre valiente, a los 13 años se da cuenta que no hay comida suficiente en casa. Él decide irse a los puertos a trabajar para ayudar al sustento de la familia. Cuando me cuenta la historia, agradecí tanto de escucharla, porque muchas veces reclamé las conductas de mi padre que no comprendía, en algún momento infiel, en otro momento ebrio y en otro momento jugaba su salario. No lo comprendía. Creció en la calle a los 13 años. Yo soy lo que soy, dijo en una ocasión, por tu madre. Ella marcó mi vida. Si no fuera por ella, sería simplemente un aventurero rodante, sin rumbo y sin sentido. De aquella relación nacimos 5 hijos. Con la nada, un fogón, cocina de leña, a la par de ella crecimos. De eso vivíamos. Cocinaba para extraños, lavaba para extraños, se levantaba de madrugada. Y a su lado nosotros, ¿cómo no apreciar la historia de donde venimos? Cada vez que ella contaba la historia o mi papá hablaba, algo ocurría dentro de nosotros, porque somos el fruto de esta historia. No somos extraños que nacen de la nada, nacimos de una familia que tiene historia. De ahí venimos. Volvamos a casa a contar las historias de la familia. Era una noche de fiesta. En aquella reunión habían amigos y música y habían pasado los años. Hoy papá y mamá habían consolidado una pequeña empresa de la cual vivíamos y comíamos. Ella se acercó y dijo, no siempre fue así, mi amor. No lo entiendo, mamá. No siempre hubo amigos, hubo fiesta y hubo comida. ¿Recuerdas cuando se iba la luz? Pues sí, dice, bueno, no se iba. La cortaban por falta de pago. Comenzó a recordar 1000 historias en aquel momento. Y al final de su charla, esa noche conmigo y con lágrimas de satisfacción dijo, te cuento todo esto para que nunca olviden cada vez que les va bien en la vida, que para que ustedes triunfen ayer, alguien tuvo que llorar.
salgamos de este congreso entendiendo que para que hoy podamos estar aquí, ayer alguien tuvo que llorar. Salgamos de aquí para rendir tributo a nuestros viejos, a los que han abierto camino para que nosotros estemos donde hoy estamos. Pasemos los aspectos buenos a nuestros hijos. Senté a mi hijo Esteban de 20 años a hablar con mi papá y que él conociera lo que significaba de dónde venía. Luego me abrazaba y lloraba y me decía: todo eso sufrió tita Adelita y el abuelo, todo eso, mi amor. Entonces me di cuenta que Esteban sería más capaz de valorar el presente porque sabía de dónde venía. En segundo lugar, un legado es romper la herencia de dolor que ha venido de generación en generación. Aquello que nos lastimó, que nos hirió. Alguien tiene que levantarse para decir no más, no más. Fue aquella mujer, pequeña de estatura, con tercer grado de la escuela, que cocinaba a la orilla de un fogón, la que en medio de la dificultad se levantó para enseñarnos el arte del perdón, de la disculpa. Su papá anda trabajando, dijo una vez, luego de haberse ido 3 años. Nunca lastimó nuestro corazón, nunca lo hirió. Cuando aquel hombre valiente regresó para pedir perdón y continuar la historia, ella había protegido nuestros corazones y le fue factible únicamente porque un día decidió perdonar a quienes le habían abandonado. Quien no hace las paces con el pasado está destinado a repetirlo. Quien no ejerce el arte del perdón jamás será capaz de volver a amar. Quedará atrapado en un pasado inexistente que le robará la alegría del presente y le será imposible ver el mañana con esperanza. Así se construye un legado. Tuve el privilegio el año pasado, luego de participar en una conferencia donde mi familia me acompañaba, que mi hijo de 19 años se acercó con lágrimas y me dijo: papá, hoy entiendo para qué nací. Sí, mi amor, yo quiero hacer lo que tú haces. Creo que es el halago más grande que he recibido en mi vida, escuchar de los labios de mi hijo que quiera continuar lo que hemos comenzado a hacer hace más de 30 años, que no es historia mía, es historia de una familia que abrió camino. El tercer propósito en la construcción de un legado es ayudar a construir la ruta a seguir. ¿Qué sigue? Hoy nosotros tenemos que pedir perdón a la generación más joven. Así como les preguntamos a los que participaron del genocidio en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo lo hicieron? ¿Dónde estaban sus conciencias? Nuestros hijos nos preguntarán a nosotros, ¿qué hicieron? Hoy tenemos que levantarnos para ayudar a que la capacidad de soñar de nuestros hijos se siga construyendo y que podamos desarrollar la nueva generación, una generación capaz de escribir una buena historia, la mejor historia, porque serán tiempos difíciles en los cuales ellos vivirán. Me preguntaba anoche mirando la película si no sería antesala del anuncio de los tiempos por venir, y me daba escalofrío pensar que mis hijos tendrán que entregar su vida y su sangre por las causas que hoy amamos. Ayudemos a que sus corazones sean valientes, capaces de levantarse con hidalguía para defender las causas que hoy nos inspiran. Nos inspirarán en nuestros discursos, se inspirarán en el estilo de vida que tenemos en casa. Volvamos a casa a abrazar a los nuestros, a decir te amo, a pedir perdón cuando nos hemos equivocado, a hacerles valorar la historia. Volvamos a casa a mirar a nuestro cónyuge a los ojos y digámosle: disfrutemos el viaje y terminemos juntos, por favor, terminemos juntos. Volvamos a casa para ser personas agradables con las cuales es fácil vivir. Lo he dicho muchas veces en las diferentes conferencias, vivir con Helen es fácil, vivir a su lado es fácil, suele descubrir lo bueno en mí. Termino diciéndole, ¿y es fácil vivir con usted? Que Dios nos ayude a construir la mejor de las historias. Buenas tardes.